¿Qué tal, Chivas hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Chivas TV. Mi nombre es Javier Quesada y como siempre es un placer y un privilegio que nos acompañen por la señal más rojiblanca. El día de hoy, pues el Guadalajara tiene que ganarle al Toluca si quiere mantenerse con vida en este camino rumbo al segundo título. Recordemos que el pasado viernes hizo la tarea, se trajo ventaja mínima, pero ventaja al fin de las instalaciones de Metepec, por lo cual el Toluca el día de hoy está obligado, cuando menos, a hacer dos goles si es que quiere mantenerse con vida, si es que quiere darle la batalla al rebaño sagrado femenil. Pero a propósito de esto, vamos directo con los contenidos que les preparamos. Charla con Miriam García, que platica de esta participación de Chivas Femenil en la liguilla. Si bien es cierto que el resultado no es el que nos hubiera gustado, creo que es un partido que nos deja mucho por rescatar y que nos deja motivados porque nos demuestra qué errores ya no podemos cometer, porque creo que empezamos un poco relajadas, un poco con nerviosismo, pero creo que nos demostramos que estamos para competirle a cualquier equipo. Algo que caracteriza a este equipo es que siempre sigue buscando más y más y más y más, y para demostrar que aunque tengamos un equipo relativamente joven, tenemos todo lo necesario para llegar de la mejor manera a Liguilla. La deja dentro del área. La liguilla ya es otro torneo, o sea, ya no tiene nada que ver con la fase regular. Ya se juega otro ritmo, otra intensidad, porque ya te juegas todo en esos partidos. Entonces, son dos partidos que tienes que jugar a muerte. Creo que aquí es donde es importante también la cuestión de la confianza del grupo, de la unión, que te ayuda en estas instancias. Estamos felices, emocionadas por el torneo que hicimos, porque sabíamos que muy pocos nos considerarían. Yo creo que si le preguntas a cualquiera, nadie se hubiera imaginado que en la última jornada nos íbamos a estar jugando el liderato. No queremos demostrar con palabras, sino creo que lo hemos hecho dentro del campo. Si no pisamos fuerte en liguilla, de nada va a servir todo este esfuerzo, todo este trabajo, todas estas ganas de demostrar. Creo que se tiene que ver reflejado en liguilla y espero y tengo confianza en que el grupo, con la unión que tiene y con las ganas de salir adelante, vamos a hacer grandes cosas. 5-0 ganaron las Chivas en la jornada 16. Claro, estamos contentos porque el primer paso ya lo dimos, pero no nos quedamos ahí. Al final, esta institución siempre representa más. Pues ahí están las palabras de Miriam García, que, como bien lo dice, pues la importancia que tiene una institución como el Guadalajara, sin importar la categoría de la que se hable, pues de trascender en la llamada fiesta grande del campeonato que esté disputando. Y pues ojalá que hoy el Guadalajara pueda culminar la misión. La mesa está puesta, están sus familiares en la tribuna otra vez, el clima está por demás agradable, incluso ha comenzado a chispear, lo que propicia, ¿no?, que el césped esté fresco, que esté húmedo, y eso ya sabemos que le beneficia al Guadalajara, que suele tocar rápido por el suelo y que le gusta la velocidad. Pero ¿qué les parece, Chivo hermanos, si vamos a saludar a nuestros compañeros a las alturas de la Fortaleza Rojiblanca? Edgar Martínez, Enrique Noriega, ¿cómo están, compañeros? Javi, ¿qué tal? Edgar, qué gusto estar con ustedes. Hoy, Día de las Madres, por cierto, hay que decirlo. Y hay que felicitar, mandarles un abrazo a todas las madres que nos sintonizan. Son personas, pues, invaluables en el mundo. ¿Qué haríamos sin ellas? Qué gusto, Edgar, estar con ustedes en este partido de cuartos de final, la vuelta. La vuelta en donde Chivas tiene, pues, todo en la mano para avanzar a la siguiente ronda. Es nada más cuestión de ver una extensión del fútbol que ha mostrado a lo largo de todo el torneo, ¿no? Sí, no sé si me gusta o me asusta que Javi siempre ponga la vara tan alta. Decía, tiene que ganar hoy Chivas. No, la realidad es que no tiene que ganar hoy. Hoy Chivas puede empatar, hoy Chivas puede darse el lujo de perder incluso 1-0. El tema de la posición en la tabla, por supuesto que le beneficia. Así que, a menos de que pase una catástrofe, exacto, que no va a pasar. Edgar. Tranquilo, Javi, estoy tocando. No, sí, es madera, sí, pero algo estoy tocando aquí. Hoy, ¿por qué vienes negativo? Tú siempre eres echado, pa'lante. No, y hoy no. Te noto muy cauto. Dije, no realista, sé si me gusta o me realista, asusta. No sé, o sea, si me gusta. ¿Cambiamos de personalidad hoy o qué? No, la vida, los golpes de la vida, Javier, te van haciendo darte cuenta de que muchas veces la vida no es como uno quiere y pues... Bueno, de una vez, mójate, ¿cuántos va a meter Licha? Me di cuenta ayer en Pachuca que... ¡Oh, qué la! Perdón. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántos va a meter Licha? Tu diario dices que 1-2, ¿cuántos va a meter hoy? Yo creo que hoy Chivas lo gana 2-0 y de esos dos es doblete de Licha. Eso, pero como bien lo dices...
importante que los chivarmanos consideren que el primer criterio de desempate es los goles de visitante y correcto, el segundo es la posición en la tabla. Así que el Guadalajara va a tener espacios, el Toluca tiene que sí o sí salir a buscar, aunque sea a marcar un gol rápido, y eso le va a permitir al Guadalajara encontrar espacios atrás. Yo también creo que hoy Chivas va a ganar 3-1. Frente a un Toluca que no es precisamente una de las mejores ofensivas del torneo, ¿no? Uh-huh. Apenas hizo 17 goles en 17 partidos en temporada regular. Uno de esos 17 lo hizo aquí en este estadio, en el Akron, cuando visitó a Chivas, en la jornada 12, si no me equivoco. Entonces, bueno, hay ciertas ventajas, cuestiones estadísticas que nos hablan de que hoy, insisto, Enrique Noriega, a menos de que ocurra una catástrofe, Chivas no debería tener problema para estar en semifinales. Estoy totalmente de acuerdo. Ese gol de ventaja en la casa de Toluca le sirve de mucho. También hay que tomar en cuenta, bien lo decía Edgar, los goles de visita. Chivas puede manejar el partido al antojo, tal cual. Es un equipo con muchísimo poder, con muchísima pegada al frente, con Alicia Cervantes, con Caro Jaramillo, y el factor que comenta Javi también, el hecho de que Toluca está necesitando una anotación para meterse de lleno en la eliminatoria. Para meterse de lleno necesita un gol primero que Chivas. Entonces, ojo ahí con los espacios que pueda dejar el equipo visitante ante la ofensiva del Guadalajara, que ha sido, pues, sin duda una de las armas más fuertes del equipo de Edgar Mejía. Así que yo también estoy con Edgar, estoy con Javi. Creo que a menos de que pase una catástrofe, el Guadalajara tiene que estar en las semifinales, pero pues tiene que respetar al rival y tiene que tomárselo muy, muy en serio este partido, porque esto las va a llevar más bien a un clásico tapatío en las semifinales. Tenemos alineaciones del partido, los 11 de ambas escuadras. Arrancamos con el Club Deportivo Guadalajara Femenil, que el día de hoy va con Blanca Félix en el arco. La número 2 es Jacqueline Rodríguez, lateral derecha. Miriam García con el número 3, Damaris Godínez con el 35, Miriam Castillo con el 6, Carolina Jaramillo y Susan Bejarano también estarán cercanas al medio campo, Michelle González, defensa central, Jocelyn Montoya por uno de los costados y Anet Vázquez por el otro. En punta, la capitana Licha Alicia Cervantes, la número 24, todas ellas dirigidas por Edgar El Chore Mejía. También tenemos el 11 de Tigres ahora en pantalla de Toluca. Más bien, Edgar, te escucho. Sí, con el 1, Daniela Lozano, la guardameta. Yamanik Martínez con el 2. La capitana es la número 4, Arlet Tobar, que fue la que marcó en temporada regular aquí en el Akron. Laura Parra con el 13. Con el 15 aparece Carla Martínez. Con el 8, Karen Becerril. Con el 16, Viridiana López. Con el 14, Natalia Mauleón. Con el 24, Destiny Durón. Con el 25 es Fernanda Sánchez. Mejor no. Y con el 29 aparece también Carolina Miranda, todas ellas dirigidas por el profesor José Alberto Cuate. Así que ahí está la alineación de los Diablos. ¿Cómo te cuido? ¿Cómo te cuido? ¿Cómo cuido tu autoestima? ¡Qué bárbaro! Bueno, perdón. Ya están en el túnel, ya están en el túnel. Ya están en el túnel ambos equipos. Vemos al equipo de Toluca que va con uniforme blanco. El productor diciendo que extrañas al Tuca. Ojalá no entendió, y fuera al Tuca. No entendió nada. Ojalá y fuera al Tuca. Pero ya, hablemos del partido. Toluca, uniforme bastante elegante por lo que vemos en pantalla. Short negro. Lo demás en blanco. También vivos en negro y en rojo. Bonito el uniforme de Toluca el día de hoy. El Guadalajara con el tradicional rojiblanco aquí en el Estadio Akron. Ultimando detalles, la cuarteta arbitral. A instantes de saltar al terreno de juego, a la cancha sagrada del Estadio Akron, en donde Chivas tiene una cita más con la historia, puede avanzar a las semifinales del Guardianes 2021, meterse otra vez a esas instancias en donde es inevitable no acordarte del 2017, en donde fueron campeonas del circuito tras vencer al Pachuca. Escuchamos y ponemos atención, please, al protocolo de la Liga MX Femenil. We'll be right back.
En pantalla tenemos a la cuarteta arbitral. Karen Hernández Andrade es la jueza central. Bandera número 1, Aranza Aguilar. 2, Carla Hurtado. Y la cuarto árbitro es Itzel Hernández Fuentes, las encargadas de impartir justicia en este partido. También veíamos a una vieja conocida del Guadalajara, lo comentamos en el torneo regular, Arlet Tobar. Estuvo presente cuando Chivas Femenil fue campeón aquí en este inmueble y ahora le toca estar del otro lado buscando pues, el bien de su causa. Ya lo decía Javi, él se iba con un 3-1. Atrevido el pronóstico de Javi. Yo también creo que Chivas gana el partido. Ahí sí no me atrevo a decir cuánto porque pues estamos acostumbrados a las sorpresas con este equipo. Tal y como pasó en la jornada 16, cuando pensábamos que ante la ausencia de Alicia Cervantes, quien hoy sí es titular, a Chivas le iba a costar y terminó ganando 5-0. En el partido ante Tigres empezó cayendo 3-0 en un lapso de 3 minutos. Le hacen 3 goles y luego se levanta y el partido termina 4-3. Entonces es muy difícil, muy complicado dar un pronóstico para el equipo de Edgar Mejía, al entrenador que veíamos en pantalla hace unos momentos, un equipo muy, muy competitivo y muy poderoso también en el circuito femenil. Guardamos respetuosamente el minuto de silencio. Pues ahí está el minuto de silencio que se guarda respetuosamente, me imagino por la memoria de las víctimas del terrible accidente en Ciudad de México en la línea 12 del metro. Y es, bueno, es correcto, Edgar. Todo un tema, ¿no?, que nos ha conmovido y que ha estremecido a México, el tamaño de la tragedia de lo que ocurrió hace unos días en la capital del país. Todo está listo, va a mover el Guadalajara. Van a mover las Chivas. ¿Va a llover, Javi? Pues hace rato, poquito antes de que arrancáramos transmisión, ligera llovizna, muy, muy chiquita, un chipiteo, pero de momento ha cesado el agua. Un chipiteo es como... Vaya términos maneja Javi, ¿eh? Chispeando, ¿no? ¿Cómo le dicen? Chispeando, chispeando. Chipiteo. ¿De dónde es esa palabra? De Sinaloa. Se soltó el lluvieteo, va a decir ahorita. Ahora Enrique se va a desconocer. Ahora va. Nunca la había escuchado, Producción chispeando. De los creadores del aguachile dulce, ¿cómo era? Bueno, ahí está el silbatazo de la jueza central, Karen Hernández. Y allá van los primeros 45 minutos en vivo desde Guadalajara, desde la Perla de Occidente. Chivas Femenil es la liguilla.